Saludos, lectores del Caribe. Les habla Eliana Ledesma, el segmento Caribe Autos. Hoy hablaremos nada más y nada menos que del Sim Racing, el fenómeno de las competiciones de automovilismo virtual que gana terreno a toda velocidad en el mundo de los eSports. Esto te lo cuento en elcaribe.com. Los Sim Racing son una especie de carreras simuladas que se reproducen de forma realista gracias a una simulación informática a través de una consola, ordenador o computadora. Esta especie de automovilismo virtual brinda una amplia gama de programas y equipos que contribuirán a que el jugador experimente un ambiente completamente racing. Sin embargo, no se resume única y exclusivamente a recorrer una pista o una autopista. A bordo del carro de su preferencia, con los colores y diseños innumerables que puedan existir. Se va más lejos. Permite a los jugadores aprender a conducir de forma segura debido a las condiciones hiperrealistas, además de aprender a controlar el vehículo y a sobrepasar los límites de la mejor manera posible, virtual. Un punto neurálgico al hablar de los Sim Racing es que los pilotos profesionales del Campeonato Mundial de Fórmula 1 como Max Verstappen, Lando Norris, Niki Tin y en el caso de la competencia alemana Deutsche Tourenwagen Masters, DTM, Daniel Juncadella, son pilotos activos de los eSports de automovilismo. Los Sim Racing brindan la posibilidad a los jugadores de formar equipos y conseguir importantes patrocinios para competencias, siendo un negocio de $1,000 millones. Existen una amplia gama de juegos simuladores del Sim Racing como iRacing, Assetto Corsa, R-Factor, Race Room, Automovilista, Forza Horizon y Gran Turismo Sport, Forza Motorsport 7, entre otros. Eso fue todo por hoy. Nos vemos en otro segmento de Caribe Autos.